Bueno. Gracias, amiguito. Kikiriki. Otra vez. Buen chapa. Llamo un pedacito chico de ese y dos longanizas para picar allá. ¿Está bien? ¿Y usted? Bien, 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 todo bien, todo bien. Así quítame el café. Después. Julialín negro tinto. Julialín. ¿Te gusta ese tema, no? Julialín negro tinto. Tocame, mirá que me caliento, tocame. Vos, gordo comisario. ¿Qué hiciste? Con el dedo ese. ¿Un masaje prostático? ¡Que no vaya, yo soy de que ir! ¡Ponele carne, ponele carne! ¡Cabeza! Se vía Julián, que si empieza a cantar no podemos tomar nada. Tengo la gola prohibida. Echate 5. Seguro. Fíjate al menos. Voy a bollo. No te metas más, ¿Qué te gusta le das? No, si te gusta a vos. No, dale, tanto más. Quiero. ¿Qué te queda? Ya, voy para allá. Ahí, apurado. Ya sea así. Ya sea así. 4 más. Ya está, compañero. Cuando yo no me veo. Se van los dos todavía. No viene nunca nada, pero cuando viene, viene en patota. Uno para las 2:30 y otro para las 3:30, Juan Carlos. ¿Eh? Uno para las 2:30 y otro para las 3:30, Juan Carlos. Está bien.
Es bravo subir y bajar. No, pues yo tengo problemas de todo. Ahí va. Chao. La de botas, la que iba, la bajita negra, de negro. Esos son de la familia. Fueron a llevar a dos. Estaba tan bien cosido, no, Antonia, que... ¿Sabés que fue también? Que lo decís. Sí. Fueron a la Keilá a hacer los trámites. No quiero ir a la esquina porque está la cuadra sola. El señor se le antoja irse ahora. Hasta luego. Vamos arriba, Fabi. Vamos. Ya, a ver si conseguimos algo medio, no muy grande, viste, ahí, lo que yo, para lo que yo voy acerca, que el cagado va a decir. ¿Y la Forza no aquella que dijiste vos? La Forza no. ¿No salió? No salió. Pero por lo menos si vos decís, pagá un pesito más, pero esa vez que subí, le echás nafta, aceite y anda. Ah, sí, no hay problema. Sí. Mirá el Fuca del Faro. Sí. Lo pintó por lo menos un poquito, ¿viste? ¿Es un 62? Juan, el mecánico de acá, me dijo que hay un Fuca. ¿A dónde? No sé dónde es. Ayer estuvo. Le digo, ¿y cuándo me vas a averiguar por el Fuca? El Fuca me sirve. ¿La Cinca? Una Cinca ahí que hay ahí. Esa es de 62, debe ser. Sí. ¿La Rolte? Sí, ahí es. Sí. Está linda, está. ¿Eso es buena máquina? Esa es una máquina. Esa es buena máquina. Es una máquina. Yo me crearía por la Cinca esa, ¿viste? No me quité la Cinca, yo te dije, eso sí, pero después... Y el Bausa no es mal gatilito. Eso sí tiene, el problema es que tiene repuesto también, ¿viste? Ay. 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 ¿Y no viste la Forza, aunque pasó lo que no la viste? Una cabeza anda acá en el barrio, la Forza no es esa que me decía vos. Una cajita de madera, pero está impecable. Está preciosa. Impecable. Y hay uno cuadrado como los coches de los intocables. Se ve que le metieron un motor, pero vos no sabés lo que es eso. Una Forá 31. ¿Una Forá? Una Forá. Hay una que pasa acá. La Baituré. ¿La conociste, la Baituré, esa que se abría la tapa atrás y salía otro asiento? Sí, la conocí, sí. El Gilman es linda maquinita también. Hay un Gilman. Gilman es linda maquinita. Un Gilman también. 51. Sí, esa es buena máquina también. Es buena máquina. Un Austin A40. El Austin. Pero debía 12 palos. 12 mil pesos y le iban a cambiar los metales. ¿Acá? Ahí está, mirá. Ahí está. Ese que está ahí. Ese. Ojo, que tenés amarillo. Sí. Pero todo lo que tiene ahí no anda nada, ¿eh? Dale. ¿Cómo? ¿Ya lo pasamos vos? Ah, no sé. Lo pasamos, me parece. ¿Pasamos? Pará, a ver. Le falta el vidrio este. Pero ese vidrio se consigue, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos abrir el otro lado. ¿Del otro lado? Del otro lado abrimos, a ver. Cuadro de barrial acá, ¿eh? Sí. Ah, ahora sí. Mirá. Hay motorcito. Después lo tapamos. Y tiene todo de él, ¿no? Todo, carburador, todo. No, está todo armadito. Está todo armadito. Y todo de él, todo. Todo original tiene. Mirá vos. Todo. Vos, canario. Es grande, ¿eh? Canario, vení. Está loco. Mirá la puerta como cierra. La auxiliar de atrás, seguro. No, ve que está entero. Está así, está tirado. Claro. Hay que subirlo nomás. ¿Viste cómo cierra? Sí. ¿Cómo cierra la puerta? Había que ponerle un nylon acá, vos. Un nylon acá para... Sí, para que no le entre más agua. Para que no le entre más agua. Está loco. Vamos a cerrar la puerta. Te falta nada más que este óptico, vos. Ah, pero eso se consigue. ¿Ah? No tiene ni juego en la dirección, ni nada. De ella nomás. Sí, el jueguito que tiene que tener. Metele nylon, negro, no te rompa la cabeza. Ahí viene, mirá. Mirá. Seguro, para dejarlo más o menos, para que no se tropele el tapizado que está entero. Ah, el tapizado, nada, pero ese es. Eso es fácil. Y está bastante entero abajo. El piso está entero, mi madre. No, esto tenés que agarrar una conseguir una pulidora de esa. Él le da, lo le hace, da por todas. Lo hace él. Ah, bueno. No, el autito está lindo. Ya era para tenerlo yo. Hacía rato.
Y económico el máximo también, esto no gasta en nada. Sí, es grande adentro, ¿eh? Si se jode, es cómodo. ¿Qué lo tiró? Tiene comodidad, vos. Es cómodo. Y ahí van tres. Y seguro que van, pero ahí van. Van, sí, van tres. Van tres fácil. Es para cinco personas. Para cinco. ¿Eh? Sí. Le falta el burro de arranque. Le falta el burro de arranque, nada más. Vos le pones nata, una batería, tira la bajada y sale andando. Sí, sale andando. Pero generalmente la música tropical se dividía, en aquella época era sonora y charanga, ¿no? Hoy ya no hay definición porque es todo lo mismo. Cotopaxi era charanga. Cotopaxi, sí, los graduados, sí, qué guay, los herederos, eso era charanga. Es natural. Te cuidás. No. Ahora natural, no. Normal. Normal. Y el limón de mañana, una cucharadita, en ayunas, pa. Y eso limpia y afina. Son don que a uno Dios le da. Sí, no, aparte las cuerdas vocales agarran una callosidad, ¿viste? Seguro. Que chavo es nato y uno, ¿viste? Y aparte tomo las cosas todas natural, ¿viste? Claro, sí, yo tomo sí. Con agua, ¿viste? Los fríos para mí no va. Yo en la tormenta le conté que estaba mirando el programa de Susana Jiménez y vino a cantar Ricardo Montaner y lo que pidió primero antes de cantar fue un vaso de agua con bastante hielo. Y él dijo que siempre antes de cantar se toma un vaso de agua bien helada. Y dijo una cosa que está bien, ¿no? Dijo, cuando vos estás jodido de la garganta, dice, te operan de la garganta, cuando te operan, lo primero que hacen es mandarte a comer un helado. Whisky y agua y ya está. Calentaste y seguí de largo. Te va, pájaro. Dale, chico. Bueno, nos vemos. Yo voy para allá. Ah, bueno. Ahora me baño y vamos con esta, y la gurisa. Sí, dale. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayan muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirme con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones.
tenía unos burritos chicos, pero eran chicos. Es capaz que era el de... No, ¿sabés cuál es el problema, Juan? Que como yo no lo conozco al burro de arranque, ¿sí? El problema es que el tipo no te venda uno. Es una cosa así. Sí, claro, pero te vende uno y capaz que no sirve. Hubiera preferido que tuviera el burro de arranque, que estuviera roto, bueno, se repara y ya. Y ya está. Ya está. ¿Averiguaste algo del papeleo, no? Ya está amigo. ¿Está todo bien? ¿De aquella mano, eh? No. ¿Esta? No. Ah. Buen día, caballero. Buen día, Tano. ¿Está bien? Escuchame una cosa. ¿Se puede conseguir un tanque de... ¿Cómo andás? Todo bien. Un tanque de balsa, ¿se puede conseguir? Podemos conseguir, me tengo que decir si tengo. ¿Y cuánto saldría, más o menos? Y tengo 1.000 pesos para vos. 1.000 pesos, ahí va. Está. ¿Y el burro de arranque, y se puede conseguir? Y el burro de arranque, anda por los 2.000 pesos. Sí. De los yo ya lo había vendido, ¿viste? Seguro. Digo los desarmaderos que tenés. Sí. Acá estamos en el 9. Sí. En el 19 tenés uno a mano izquierda. 19. En el kilómetro 21 a mano derecha. Hay uno grande, ese ahí lo... Y en el kilómetro 27 el último, antes de llegar a Pando. 3 kilómetros de Pando. Son los 3 que tenés por la ruta. A mí me parecía, viste, que... ¿Viste que? De Inca me parecía que no, viste que... Tocó de oído. No, claro, pero yo no entiendo nada de eso, viste. No entiendo nada. Más un burro de arranque, si vos me decís, no sé, querés adaptarle un radiador de otro auto, está, eso se puede adaptar, radiador no, no hay problema. Pero un burro de arranque. Y si no, tenés que ir a un tornero. Ah. La única que te queda, pero que lo haga. Sí, no. Y ahí te va a salir unos pesitos, ¿viste? Buen día. Una consultita. ¿Cómo es el Bausa? Bausa. Bausa. Ya sé dónde es, sí. Más o menos dónde es. Está. Bueno, gracias. Un lujo. Y decís que era inglés, no era francés. ¿Viste que decía que era francés? Francés. Es inglés. Inglés. El motor ese que yo vi es de un Bausa. Y volaba. No, andando bien el motorcito y bien de carburador. No tenés que carburar. Lo de menos, se hace limpiarlo. Ah, el carburador. Lo traigo un día para acá abajo, le digo, Damián, limpiámelo. Damián me lo hace. ¿Le cambia los cicleres? ¿Le cambia alguna pavada que tiene, el punzón o algo? Al toque. Este es. Es este mismo. ¿Tendrá? No, este no es. Ah, no, y este, pero este no es. Este es Bausa también. Es Bausa, pero no es 48 este. Este es de otro año. Este es 51. Ah, bueno. Yo digo, son todos iguales. Ah, seguro. Y en el modelo cambia el burro arranque, cambia todo también, ¿no? A veces sí, a veces no. Por lo general no cambia, ¿no? ¿Cuatro puertas? Sí. Este de la canaleta. Este sí. Ese es el auto. Este es el auto. Ah, este sí, este mire. ¿Levantamos, este sí, mijito? Sí, está tranquilo nomás. ¿Desarmarlo todo o no? No, que voy a desarmar. Vení, Ruga. Bueno, a ver, ayúdame, Ruga. ¿El arranque dónde está, vos? Es un arranque común y corriente, yo tengo suelto eso. ¿Sí? Sí, es un arranque. Es un burro de dos. De trompa larga. ¿Lo tenés tú? Sí, ahí sí. A ver. Ah, mirá cuál. Es parecido a este el burro, ¿eh? Es parecido a este. Ah, mirá vos. Seguro. Habría que probarlo, si anda, no hay problema ninguno. ¿Y es ese? ¿Y es ese que lleva el Bausa? Yo no tengo idea. Coche inglés lleva ese modelo de burro. Inglés. Sí. Inclusive nos habían dicho que es la 551, pero no sirve. 551 dice que podía servir, pero no. No, nada que ver. Nada que ver. Puede servir el de Hillman, el de Comer. ¿Y dónde engancha? Austin. ¿Dónde engancha él? Todo engancha acá, pasa para tu lado, engancha al revés, que los comunes. Ah. Oh. Otra vez. Impecable. Vuela. Capaz que tiene poca carga.
Está. Ojo el cable atrás. El cable ya se corta porque estaba rozando acá. Claro, está flojo. Seguro. No, pero si lo asegurás bien el cable, le pones una cinta o. Mismo, si el cable se le puede cambiar. Esto se lo puede cambiar, ¿verdad? Cambiar, es una cosa muy. Permiso. Viejo Ferry. ¿Por qué está malo? Bien cortado. Bien como para hombre, ¿no? Bien, viejo. Hermano, tomate está bien, mariquito. Bien, Gus. Sí, va. Pedí el cambio. ¿La habías cargado recién? No, Y sí, si vas a hacer un mandado tenés que salir, porque ayer era el cumpleaños de William. Mirá vos. Y mañana dice mi cumpleaños, dice, no voy a hacer nada, pero tengo una botellita o dos de whisky, dice, que era la mediodía. Y se me pasó, amigo. Haciendo la sopita y la. No, si anda esperando. Buenos días, señorita. Era para averiguar la deuda de un vehículo, un Bausa T48. La matrícula es 10804. Sí. Sí. Bueno, gracias. ¿10.000 pesos? ¿10.500 pesos debe? Bueno. 5 años. Bueno, muchísimas gracias, señorita. Buenos días. Ya voy. Dale que se me va una vieja. Me van todos juntos. ¿Cómo me vas a hacer eso? Ah, una tocadita nomás. No fue nada. Oh, chao. Estás tocándolo, ¿eh? Y no le hizo nada, tocó nomás la alarma, mijo. Nada más. No es para tanto. Fue también el ruido del golpe, no es para tanto. Ahora no va a salir judío y ya me pega a mí. Deja de pasar, Julio. Es una bruta, ¿Te dicen los que vino para ahí, muchacho? Allá adelante la celeste. ¡Ponelo ahí atrás! ¡Ponle a la derecha ahí! ¡Da la vuelta a la esquina! ¡Da la vuelta! Hacia adelante, tenés lugar. Dale. ¡Tausito! ¿Qué voy a hacer? Bueno, muchas gracias, querida. No, ¿cómo no? Mientras hay vida y esperanza, no sea malo. Lo mejor que hay es la vida. Gracias a ti. ¿Qué va a ser? ¿La vida es así? Gracias, ¿eh? Bendicia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ti. ¿Adentro de la lavarropa? Para impecable. ¿Para qué tiramos esta? Lo miramos. ¿Cómo quedó?
pero impecable. Limpieza y todo. Una lástima, che, pero ¿qué vas a hacer? Sí. No, pero el repuesto de estos se consiguen, pero hay que caminar mucho. Ay, lógico, muchachos. Hay que caminar mucho. Y son pocos. Son pocos los que tienen. ¿No? Repuesto de coche más nuevo. Sí. Es difícil. Es difícil, más cuanto y más esto. Claro. De muchos años. Caballero, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá te traigo. Le venimos a hacer una devolución. ¿Qué pasó? 10.500 pesos. Anda bien. 10.500 pesos. Sí. Sí, pero mirá cómo te lo traigo. Limpito. Limpito. Pero que lo anduvo el burro. Andaba perfecto. Lo que pasa es que tiene una deuda. No tiene libreta. Mirá. Impecable el burro. Mirá cómo lo dejaste. Tenés el chicote viejo. Andaba perfecto. Mirá, andaba perfecto. Mirá cómo te guardaron en la bolsa. Nada bueno que vas a hacer. Mirá, acá tenés el chicote viejo si lo querés. No sé. No hay problema ninguno. Ahí quedó impecable. ¿Querés probarlo? No, por favor. Mirá, acá está el chicote viejo. No hay ningún problema. Está perfecto. Quedate. Lo lamento en el alma que no. No, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mirá, ¿sabes lo que vamos a hacer? En cualquier momento venimos para acá y armamos uno de estos. ¿Cómo no? Con gusto. Así que un 51, me dijiste 55. 51. 51. 51. Cuatro puertas. ¿Cuatro? ¿Eh? Sí, cuatro puertas, sí. ¿Tenés la dirección ahí, sí? Tengo la dirección acá, sí. Allá. Para allá, ¿no? A ver. Sí, para allá. No, me parece que... No creo que te sepa este, pero... Perdóname, Camino Pavia. Camino Pavia. Pavia. Disculpa una preguntita. Camino Pavia es aquel ahí atrás donde está el divino ahí, ¿no? Que sale de costado. Pavia, ¿eh? Está la TEN. ¿Ubicá la TEN? La TEN, sí, ¿dónde estaba la TEN? Seguro. Que va para la cartera, ese es Pavia. 2759 me dijiste, ¿no? Acá está. Está, acá, ¿eh? Buen día, caballero. Buen día, Ricardo. Podemos pasar a mirar el... ¿Permiso? Permiso. ¡Ah! Impecable. Mirá un motorcito como suena. Sí, sí. Del 50, ¿no? Mirá vos. Es 49. 49. Ah, porque lo empadronaron en el 50. Seguro. Apagalo nomás, un relojito, Pero, mirá. La otra bocina, tío. Pero. ¿Y cuántos kilos le echaba? De esto hasta 800. 800 kilos le echaba. Seguro, muchachos. ¿Y lo precisa para trabajar? No le bolilla. El tipo va, te lleva, te trae, ande querés ir, no tiene ningún problema. Pero un lujo. Impecable. Así que todos los días le da. Todos los días con los... Medio jodido, che. Sí, ¿no? Está medio jodido. No, lo que pasa es que también para los años que tiene. Fíjate vos, no te olvides que es el 50 y está andando. Sí. Además, el hombre, viste, que lo usa para laburar. 800 kilos de varilla le mete, ¿viste? Sí. ¿Viste lo que son las varillas esas? Sí, ya sé. Sí. Demasiado, pobre maquinita, demasiado. Sí, yo tengo tres niñas, la hermosa y Margarita. Qué cosa más linda, más de la puerta bonita. Margarita estudia. Tres, cuatro.
Vos escuchás la letra clarita y dice. ¿Viste? Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena. Tenés que escuchar la letra para darte cuenta que Margarita se voló. ¿Y el Rubén? ¿El negocio del Rubén? Y ahí anda, bien. Ahora con el tema de... El Rubén se va para arriba. Con el tema de la cartelería, ¿verdad? Con la desgracia ajena, sí. Sí, sí, bueno, y es así, es la ley. Hay que lo tiene que hacer. Es la ley de la vida, loco. ¿Qué vas? Yo, ahora yo, cuando me muera yo, no, hinchada, cero. Nah, vamos y todo. Eso, a tocar yo, un poco de vamos a ir. Conmigo no va a ser nadie plata. Va a salir el sol. Hola. Hola. Mirá, ahí viene una palma en un, para algún velatorio, ¿verdad? Una corona. La corona y una palma. Y una palma. Mi quemadro fue este veterano. Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo murió. Sí, me dijeron, sí. Qué ficha. Todos los días le daba el whisky. Y fumaba y whisky. Ah, y, él lo siempre. Y cigarro y whisky, y cigarro y whisky, y así andaba, ¿o qué? Fenómeno. El que estaba ahí se jodió, se enfermó, y no sé si no se peló. ¿Quién? Era un viejo que estaba ahí. Ah, el viejo se murió. ¿Se murió? Se murió. Ah, no te digo. El viejo murió. Sí, lo habían internado y la quedó. Qué disparate. Vos también te vas, vos te vas a pelar así. No, y vos no. ¿La luz, eh? Ahí. Frenar, frena bien, me dijiste, ¿no? Sí, frenar, frena. La cinta está hecha nueva. Vos, oh, esto no frena. Frena, sí. No frena, ¿no? Y viene una mina atrás, ¿no? Pulgarle mal frenos. Sí, pero no frena. Dale, dale, pedazo al puto. ¿La mujer iba manejando? No, la mujer no va manejando, si va sobre la derecha. Sí, la mujer iba a este lado. Esa es la segunda. Sí. Ahí la primera. Ahí la primera. Ahí va. Aquí dice pare. Corre la mano, porque la agarré la mano, chica. Cabi, vi, vi, 39-13. AP,
APT-3-2. Batería grande que quiero usar. Ahora te voy a decir lo que quiero hacerle también: alargar el chicote. Tengo tantas cosas. Encontrar los tornillos. Tiene que ser esto. Bueno, a ver si arranca ahora ahí. Arranca, así como no asuste que arranca, tiene que arrancar. Acá tenés dos botellas con agua, por favor. Ahí va. Eso despacio, que no se... Sí, queridos. Sí. Que no se pegue. Que
se va a pegar. Ellos tienen más cuerpo que saben por qué. Sí, ahora que no le eche sal ni picante, que yo le echo. Pedime un cuchillo, Carlito, hazme un favor. Con 4 litros está, ¿no? Y de hecho, si hace con puente con un cablecito, ¿qué pasa? ¿Eh? A ver, que preciso un alambre. ¿Ya venís tú cómo estás primero? Sí, ahora voy. Te tenés que condimentar, hermano. Claro, un poco. Tortita, querido. A ver. Qué pálido. A ver esto. Con la cara. ¿Tao? Lenta, ¿no? ¿Está lento? ¿Y qué hacían los varones? Los varones los... ¿Las ponían al revés? Yo le saqué la chapa recién, porque la colita es media dura. Echarle el sal y la doblo, yo no le eché nada. ¿Está? ¿Cómo te llamás? Bruno. ¿Y vos? Matías. ¿Quién gana, las nenas o los varones? Poca sal, por favor, que el chorizo salado. Echa toda la sal. ¿Qué? Esperá, ¿quién gana? ¿Las nenas o los varones? ¿Eh? Ay, Dios mío, tatita querida. La puta madre que la parió, no arranca, vos. Pues no arranca. Ahora voy a buscarlo. No. ¿Sabés quién tiene que venir, no? Raúl. Tiene que venir el muchacho que te arregló primeramente. Este no lo conoce, no sabe lo que es. No te rompa la cabeza. Para diciembre me vas a sacar a tomar un helado. Olvídate de mí, que me olvidé de ti. ¿Quién falta venir ahora? El gordito. ¿El gordito falta? Sí. Olvídate de mí, que me olvidé de ti.
ahí en la sinagoga no había nada ahí abajo. No. ¿Cómo anda, doña? Bien. Bueno. Chico. ¿Cómo anda? Bien, negro. Negro. Sí, papá. ¿Y esa calza? Sí. Ponemos una, buscamos otra y ya está. Ah, que está largando nata como loco. Va a perder fuego todavía. ¿Aceite? ¿Todo bien? Está bueno esto, ¿no? Sí. Eso es lo que compraste vos. Sí. Nuevito. Nuevecito. Los parlantitos quedaron lindos, ¿eh? Los parlantitos quedaron lindos. ¿Marchan? Un poquito más ahí. No, la macana que creo que la embarramos acá, Carlito. ¿Y la embarramos? Si queda corto. Aguantá la botella. Yo la tengo acá. Llevo igual. La tengo yo que hacer. Carlito, vení porque no veo ni la hora. Voy. ¿Tiene los agujeritos tan chiquitos? Acostate. Bueno,
que tiene esa negra, que amarra a los hombres.